Cambiamos radicalmente de tema porque inicia el plan éxodo de este puente festivo de la Asunción de la Virgen. 800.000 vehículos saldrán y entrarán de la ciudad en estos 3 días. Camilo Romero, usted está con las autoridades de tránsito de Bogotá y del departamento. ¿Cuáles son las recomendaciones y las medidas que hay para este puente? Así es, pues nosotros continuamos reportando esta situación que se está presentando en la vía al llano y el comienzo también del plan éxodo que se va para este fin de semana. A esta hora nos encontramos con la secretaria de movilidad, pero antes de eso quiero mostrarles las imágenes. Ustedes van a ver en la espalda de nosotros, en el costado derecho de nosotros, cómo está funcionando en este momento la movilidad sobre el corredor de la avenida Boyacá en la vía al llano. Nos encontramos con la secretaria de movilidad, Yanira Ávila. Secretaria, bueno, esas recomendaciones, llamado para los conductores que van a utilizar ese corredor. Bueno, muy buenos días a todos, un saludo y esperamos que todos se encuentren bien después de los sucesos del día de ayer. Efectivamente, de acuerdo al reporte que tenemos de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y de la concesión COVID Andina, en este momento la vía ya no se encuentra completamente cerrada. Hacemos un gran llamado y una invitación a todos los bogotanos y a los vehículos de carga. No hay circulación por el corredor. Si tenemos vehículos circulando, lo que hace es generarnos congestión, especialmente en el portal de Usme, Portal Américas y en la avenida Boyacá. Entonces, minimicemos por favor la circulación vehicular. Hasta el momento no va a haber apertura intermitencia, no van a haber broches que permitan el paso vehicular. Entonces, los vehículos que están ahí tienen que retirarse. Nosotros estamos dando prioridad para el servicio troncal, para el servicio de alimentación, para los vehículos de emergencias y para los vehículos de servicios públicos. Son los únicos que estarán acompañándose para hacer la circulación. Y tenemos en este momento pues un plan de despeje en el corredor. Estamos presentando congestión, pero pues el gran llamado es a que no, la no circulación de los vehículos particulares, dado el cierre que tenemos la vía ya. Bueno, ustedes escuchan, esas son las recomendaciones desde la zona distrital, desde Bogotá, pero también estamos con el secretario de Movilidad de Cundinamarca, que hace tan solo unos minutos nos entregaba también detalles sobre esa situación, secretario. Bueno, esas recomendaciones, llamado a los conductores principalmente para que no utilicen este corredor y que utilicen vías alternas. Sí, la decisión que ha tomado la concesión desde el día de ayer, cuando ocurrió el primer temblor, es a la precaución y prevención de cualquier hecho que pueda generar dificultades en la movilidad y riesgos a los viajeros. Por eso, y entendiendo esa filosofía que viene aplicando la concesión COVID Andina, estamos y creemos que el cierre puede extenderse por unas horas, y por eso la invitación a los viajeros a que reprogramen sus viajes o a que calculen cuál pueden ser los recorridos alternos, en virtud de que este cierre y la cantidad de material que ha caído sobre la vía puede extenderse por horas, y esta dificultad pues sin duda va a generar que no esté en operación prontamente la vía al llano. Pero hay que aclarar que la comunicación entre los municipios que quedaron antes de la afectación sigue vigente. Estamos hablando Chipá, Queca, Quesa, UNE, esos municipios tienen conexión en este momento. Por otro lado, secretario, el plan éxodo, ¿cómo funcionará la movilidad para ese fin de semana? Calculamos cerca de 1.300.000 vehículos transitando por vía del departamento, diferentes reversibles el día lunes en retorno. En el plan éxodo tenemos autorizados para Isiga, contraflujos, cierres temporales en algunos tramos para lograr mejorar la salida de los cerca de 400.000 vehículos que desde hoy iniciarán su recorrido hacia las vías del departamento. Recordemos que esta fecha es una de las fechas de más alta movilidad, dadas las diferentes festividades que se realizan en el departamento y otras partes del país. Por otro lado, secretaria, también este plan éxodo, el pico y placa regional, ¿cómo estará funcionando? Que usted hace pocos minutos nos entregaba un balance que ha funcionado bastante para mejorar la movilidad. Así es, hemos mejorado completamente las velocidades, se han incrementado especialmente en el corredor de la autopista norte y hemos reducido la congestión casi en un 64%. Seguimos implementando la medida para este puente festivo de la Virgen de la Asunción. Vamos a estar con más de 600 unidades desplegadas en toda la ciudad y en los 9 corredores. Estamos controlando ya salidas y entradas. Proyectamos que salgan aproximadamente 848.000 vehículos y que ingresen 826.000. Reiteramos el gran llamado: por la vía al llano no va a haber circulación. Y vamos a tener este lunes el pico y placa regional. Recordemos todos, ingresan los vehículos pares de 12 a 4 y los impares de 4 a 8. Acompañaremos, estaremos reforzando esfuerzos con el coronel Barrios, con todas las unidades, acompañando el día lunes para el ingreso. Tenemos un plan de atención especial para la zona de Usme, Portal Usme y Américas, Avenida Boyacá, Guayacanes y Avenida Cargui. Estamos enfocando nuestros esfuerzos ahí, pero un gran llamado a la colaboración de todos los bogotanos. Por la situación presentada el día de ayer, este punto es de gran congestión, disminuir la circulación de vehículos particulares. No tenemos circulación de vehículos de carga, tanto la Gobernación de Cundinamarca como el Ministerio de Transporte hicieron restricción. Nosotros continuamos con todas las medidas, pero pues todos tenemos que ayudar para tener una mejor movilidad en esta zona. Secretaria, muchas gracias. Bueno, ustedes escuchan.
escuchan, esas son las medidas que se tomarán para este fin de semana y además también sobre la situación que está ocurriendo en la vía al llano. Pues, con estas imágenes los dejo, continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.